todos los maestros, las maestras, profesores, profesoras, directores, supervisores, inspectores, bueno, consejeros escolares, todos los que han venido un sábado a la mañana a discutir a defender la Argentina que tenemos y a discutir la Argentina que viene. Así que un aplauso enorme para todos. Señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, agradecerle a la rectora de la universidad y su presencia. A dos compañeros intendentes, Carlos Zucchiara, Luca G, agradecerle muchísimo. Parece ser que no es alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Que la educación también es un tema. Y en el mismo sentido, agradecerle a los diputados nacionales, a Mario Corto, a Carlos Kunkel, a Teresa García y a Mario Zamarreño. En el Congreso también se consagran derechos, se toman decisiones, se discute con intereses, se privilegia intereses, se regula a favor de algunos o no se regula a favor de todos. Bueno, aquí hay un claro paquete de leyes que reguló a favor del pueblo, de los derechos, de los más humildes, de los que estaban, de los que no tenían nada, ¿no? Y ahí hay una demostración en la garantía de los salarios docentes para garantizar los días de clase de los pibes, en el financiamiento educativo, en la reconstrucción de un sistema educativo nacional, en una ley de educación sexual integral, en una ley de educación técnico-profesional, todas leyes que se convirtieron en realidades efectivas, porque se convirtieron en realidades. Cada día en las escuelas argentinas eso se nota. Y la última ley, y yo no quiero meter la pata, no sé si no es la primera ley que promulgó la Presidenta este año, la ley de obligatoriedad de la sala de cuatro, ¿no? Para garantizar también. Permítanme nombrar a algunos compañeros que están presentes, que los quiero nombrar con nombre y apellido. Está Mari Sánchez. Compañeros concejales, Rodolfo Tailade de Malvinas, Hernán Lecha de San Martín. Hay una gran cantidad de compañeros de funcionarios del Ministerio que se pusieron al hombro esto que sucede hoy en Malvinas, pero que está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Alejandro Garay, Daniel Pico, Delio Méndez. Nosotros vivimos, ahí está claro, pero está claro el enfoque político que le queremos dar. Nosotros queremos defender, estamos orgullosos, parece que esa palabra la tenemos que usar y la tenemos que sentir, ¿no? Estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Estamos orgullosos porque partimos de eso, de ese discurso. Eso fue lo primero que hizo en educación el gobierno de Néstor Kirchner. Eso fue lo primero. La primera acción educativa y la primera acción de gobierno. Ir a pagar salarios docentes a Entre Ríos, que el 27 de mayo no habían cobrado los salarios. Y los pibes no habían tenido ni un día de clase, el 27 de mayo. Y como esa provincia, había 8 provincias argentinas que estaban en serio conflicto. Y había recortes a los salarios, pérdida de derechos, pago en cuota, bueno, todo eso que vivieron los docentes argentinos. Nosotros tenemos que defender eso porque ahí empezó eso. Ahí empezó de eso. Después de eso hubo una ley para garantizar los salarios docentes, para garantizar los días de clase. Después de eso hubo un programa para hacer 700 escuelas. Que algunos dicen que es relato, pero van por 1.800 y pico. Esos datos son de fin de año, ¿no? Y Cristina terminará su segundo gobierno. Entre los 12 años y medio habrá más de 2.800 escuelas entre las que están construidas.
digo con orgullo porque hay casi 800.000 pibes que van a esas escuelas, no, no es una cifra menor, 1.800 escuelas es un montón, solo equiparable al primer y segundo gobierno del general Perón, pero 800.000 pibes que van a escuelas 0 kilómetros es una enormidad, es un montón. Después de eso vinieron los programas para la igualdad educativa, vinieron los programas de alfabetización, vino la ley de financiamiento educativo, que es una de las medidas más trascendentes que tomó nuestro gobierno. Los liberales dicen, bueno, invierten, pero no sirve para nada. Bueno, en el capitalismo de América Latina, en el capitalismo de Argentina, conseguir financiamiento es una de las medidas más difíciles que hay. Porque para hablar de educación, todos podemos hablar de educación. ¿Quién no dice que los pibes tienen que saber leer y escribir, que tienen que aprender? El problema es que eso es una inversión enorme. Es una inversión enorme. Entonces, pelear por esa inversión es una de las luchas políticas, de las decisiones políticas, de los conflictos más grandes que ha tomado Néstor Kirchner y que ha sostenido, sin ni un día de discusión, la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y como eso es una decisión trascendente, nosotros vivimos en un país que ha conseguido financiar como pocos países de la región y como pocos países del mundo, llegando a más del 6% del PBI destinado a la educación. Eso posibilita todas esas realizaciones, que los pibes tengan computadoras, que tengan libros, que tengamos paritarias todos los años, que haya netbooks, que haya aulas digitales móviles, que haya laboratorios, que haya libros, que haya fondo de refacciones menores, que haya refacción de escuela, que haya canal encuentro, que haya paca paca. Todo eso es posible por esa batalla del financiamiento educativo. Pero eso no se da en un país que vive aislado. Vivimos en un país que vive momentos que son históricos. Y nosotros los queremos defender con orgullo, insisto con eso. Gabriela decía, daba una definición de la educación, que a mí me parece trascendente, porque no solo se educa en la escuela, la escuela es parte muy importante de la educación, pero nosotros vivimos en un país y una generación, casi dos generaciones, se educaron en un país donde los padres de nuestros pibes no tenían laburo. Y eso era educativo. Era una determinada educación, era una educación para algunos, para vos no podés, vos no vas a poder, vos no servís. Esto no es para vos esto y para los que tienen todo esto. Por tanto, vivir en un país donde hay 6 millones de puestos de trabajo, donde los padres de los pibes que van a la escuela pueden tener trabajo, es una de las medidas educativas más trascendentes que se ha tomado en este tiempo. La política laboral, la política de defensa del mercado interno son políticas educativas. La discusión con los fondos buitre, la discusión con los bonistas de la deuda es política educativa. Es política educativa, ahí salen los recursos para la educación, ahí sale el trabajo para los padres de los pibes que van a la escuela. No es casual esa cifra, 1.400.000 estudiantes universitarios y hoy 1.900.000 estudiantes universitarios. Son pibes que tienen otros recursos, que tienen otro horizonte y que además alguna familia dice, yo te puedo dar una mano para que estudies en la universidad, para que seas mejor que lo que nosotros pudimos hacer. Solidaridad intergeneracional, eso es educativo. Y eso tiene que ver con cosas que pasan afuera de la escuela, que pasan afuera de la educación, pero que pasan y se viven adentro de la escuela. Y para lo que no alcanzó eso, hay 3 millones y medio de pibes, 1.900.000 familias que cobran la asignación universal por hijo. Para ir a la escuela, defendemos con orgullo la asignación universal y esperamos que algún día no esté más, porque ese 1.900.000 familias todas tengan trabajo registrado y cobren asignaciones familiares y ayuda escolar por hijo. Todos. Y esta educativa, la jubilación, que haya casi 100% de jubilación en la Argentina, es educativo y algunos no lo ven. Y es educativo porque esos abuelos tienen nietos que van a la escuela. Y si los abuelos están mejor, los pibes también están mejor. Y vivimos en un país donde los genocidas están siendo juzgados y hay más de 500 presos. Y los pibes no se pueden cruzar por la calle con Menéndez ni con Acosta, no se pueden cruzar en la calle, están mejor nuestros pibes. Y además hay 116 pibes que han recuperado su identidad.
Vivimos en ese país y nosotros ahí decimos dos cosas: los queremos defender con orgullo, orgullosamente queremos defender todo esto. Queremos defenderlo con orgullo porque antes no estaba. Esto es una realidad concreta que se ha consolidado en estos 12 años. La realidad anterior era otra. Nosotros queremos defender con orgullo todo esto, pero también sabemos que defenderlo es hacer todavía todo lo que falta. Y para hacer todo lo que falta tenemos que defender todo esto. Y entonces nosotros tenemos la ley de sala de cuatro. Y tenemos que lograr construir las salas, designar los maestros, comprar los materiales para que todos los chicos, alrededor de los 100.000 chicos de cuatro que en la Argentina no van a la sala de cuatro, vayan a la sala de cuatro. Para defenderlo, para poder hacerlo, tenemos que defender todo esto. El camino es este, no hay otro camino. Este es el camino para hacerlo. Tenemos que lograr transformar el Estado para que los docentes sean designados, cobren en tiempo y forma, por el trabajo que realizan. Tenemos que mejorar la gestión del Estado, tenemos que hacerlo. Esas son las deudas que tenemos. Tenemos que lograr que haya más escuelas de jornada completa para todos los pibes que necesitan en la jornada. Y tenemos que lograr que la secundaria sea de verdad para todos. Que todos vayan, que todos aprendan. Una pelea que es cultural, que está muy usada la palabra, pero la tenemos que dar, porque los trabajadores de la educación, los docentes, vivimos en una paradoja, porque son trabajadores y tenemos derecho por ser trabajadores, pero la paradoja es que somos trabajadores de un derecho de otros, que son más débiles, y que por tanto esos derechos, los derechos de los pibes, están por arriba de los derechos de los trabajadores. Han recuperado una gran cantidad de derechos y tenemos que dar esta discusión, pelear por los derechos que faltan, pero protegiendo los derechos de otros que son más débiles, porque son los únicos privilegiados, que son los pibes. Y la tenemos que dar. Tenemos que asumir los derechos de la mano de la responsabilidad, capacitándonos, garantizando clases todos los días, y el Estado también tiene que asegurar que haya clases todos los días. Y los docentes también, porque estas son las discusiones de los ministros. Entonces nosotros lo que queremos es discutir, y a esto nos estamos reuniendo, escuela por escuela, comunidad por comunidad, distrito por distrito, provincia por provincia y nacionalmente, para poder defender con orgullo todo esto que ha pasado, pero además plantearnos el desafío de todo aquello que corresponde que suceda en la Argentina, todo aquello que es justo que en la Argentina suceda. Los liberales ya tienen claro cuál es su proyecto educativo. Ellos hablan de calidad como un atributo individual. Hablan de segmentar el sistema educativo. Dicen que el que no puede ir a la secundaria tiene que hacer oficios. Ellos dicen que se gasta mal, por tanto, lo que dirán es que hay que no gastar tanto. Dicen que hay docentes que sobran, por tanto, hablan de ajustar. El programa de los liberales está claro. Nosotros tenemos que afianzar lo que nosotros pensamos. Con este piso, ¿cómo construimos un piso todavía más alto? Para eso hay que discutirlo escuela por escuela, de un nuevo territorio que sucede, que ustedes lo saben, que se discute en las escuelas. Tenemos que discutir ahí en la sala de profesores, con los maestros, con los compañeros. Tenemos que discutir seccionalmente, tenemos que discutir en la provincia. Tenemos que defender con orgullo esto y además organizarnos para todo eso que todavía al pueblo argentino le falta y se merece. Esta es la tarea que hay hoy aquí, tenemos agenda completa, creo que el 25 de abril nos juntaremos toda la provincia de Buenos Aires en Tecnópolis y antes del 25 de mayo todo el país para discutir el camino a seguir. Muchísimas gracias por estar aquí.